La estructura del curso eh, se extiende desde el 23 de octubre, arranca, hasta el 15 de diciembre. Son ocho semanas consecutivas de cursado netamente 100% virtual. Eh, es un curso muy práctico donde vamos a tratar de que los profesores aprendan o, o saquen el máximo potencial de ciertos recursos que nos proveen las tecnologías. Eh, en este caso, como todos sabemos, muchos profesores utilizan presentaciones en PowerPoint, en general. Entonces vamos a intentar mostrar cómo es posible mejorar esas presentaciones para que comuniquen mejor el mensaje, para que se adapte mejor al estudiante del siglo XXI, que es un estudiante que viene este, en contacto con la tecnología. Después hay un tercer módulo, en donde se trabaja básicamente con infografías eh, y se dan herramientas para elaborar y diseñar infografías. Y un cuarto módulo, donde se van a trabajar con videos educativos. ¿sí? Eh, trabajando algunas herramientas que le permiten al profesor o bien crear su propio video o editar videos que ya estén disponibles. ¿Y es de cupos limitados? ¿Ya se realizaron las inscripciones? Sí, las inscripciones están abiertas, el curso fue aprobado. Eh, aquí en la Universidad de Río Cuarto, en la Facultad de Ingeniería y también en la Facultad de Ciencias Económicas, eh, las inscripciones están abiertas. Sé que en la Facultad de Ciencias Económicas ya se habían recibido aproximadamente 20 inscripciones y que había interesados eh, de otras facultades, inclusive me, me comentaron extraoficialmente muchos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y este, en ingeniería creo que están recientemente abiertas. Eh, bueno, tenemos un periodo corto porque ya el 20, este viernes 20, deberíamos estar enviando el listado de inscriptos a, a Colombia para que ellos el lunes temprano puedan matricular y habilitar los ingresos al aula. Y una cosa más que es importante es que el curso es gratuito porque, este, bueno, al, al ser realizado en el marco de esta red, el compromiso era que el, los productos de la red eh, eh, tenían que ser sin, sin costo, así que no hay costo ni para... Los docentes que se inscriben ni tampoco cobran los docentes que van a dictar el curso. Es gratuito.